Digamos, hablando un poco de alguien que fue muy importante en la vida de Héctor Lavoe, que fue Willy Colón, podríamos hablar un poco de la vida musical de Willy Colón, y habría que dividirla en tres etapas. Una comprendería desde el año 67, cuando se publica su primer disco, El Malo, hasta el 1971, cuando se da el primer corte capital producido por la gente que hacía salsa en Nueva York. Y es precisamente esta la grabación que acabamos de escuchar, El Malo, que es el primer disco que hacen Willy Colón y Héctor Lavoe juntos. Y hasta donde sabemos, Carlos Campos y yo, es también la primera grabación que hace Héctor Lavoe, quien murió en el Hospital San Clair, y la nota dice así del periódico, miércoles 30 de junio de 1993. El personal de St. Clair's Hospital de Manhattan vio expirar el mediodía de ayer al salsero puertorriqueño Héctor Lavoe. Segunda cuenta un somero cable de la agencia estadounidense AP, Lavoe, como se recordará, halló en la orquesta de su compatriota Willy Colón un medio para fortalecer con su canto la salsa, y recientemente se había propuesto ocupar un cargo de representación popular en su país. Aunque su muerte ha conmocionado de manera especial a núcleos sociales de Nueva York, Panamá y Puerto Rico, constituye asimismo un alivio. Lavoe había padecido en exceso. En 1988 se aventó al vacío desde el noveno piso del Hotel Regency en San Juan, Puerto Rico. Un techo de lámina lo salvó de estrellarse contra el pavimento, pero desde entonces no pudo recuperarse ni psíquica ni físicamente. Al conocer la noticia de su deceso, la Unión de Artistas Panameños emitió el siguiente comunicado. Puerto Rico, Panamá se une a tu dolor al perder a uno de tus grandes hijos. Hasta luego, Héctor Lavoe. Hasta luego y buena suerte.